La divulgación científica es esencial para seguir avanzando y aquí van algunas claves para saber cómo hacer llegar ese contenido ante una audiencia, ya sea en un auditorio o en las redes sociales. Es muy importante el primer trabajo de fondo, de investigar, de conocer muy bien el tema sobre el que hablamos. Después de todo eso hay que hacer un trabajo que yo creo que es todavía más difícil, que es el de síntesis. Obviamente no podemos intentar comunicar o trasladar en profundidad todo aquello que hemos estudiado. Eso es imposible y además no es para nada una buena idea. Entonces tenemos que intentar decidir cuál es el mensaje que nosotros queremos dar a la audiencia. Una vez que hemos decidido esto, ya es momento de elaborar el material, las diapositivas. Y aquí siempre las normas siempre son las mismas, pero muchas veces, a pesar de que las sabemos, se nos olvidan. Pocas diapositivas. Diapositivas con muy poco texto, no queremos que la audiencia esté leyendo una diapositiva. Y ya por último, lo más importante de una presentación son los primeros minutos. Porque en esos primeros minutos es cuando la audiencia va a decidir si le interesa lo que yo voy a decir o no le interesa. Para ello es muy importante el tono de voz que utilicemos, el primer mensaje de la diapositiva, esas primeras frases que tenemos para dirigirnos a la audiencia, que yo siempre aconsejo, sobre todo a la gente que está empezando a hacer comunicaciones, a ensayarlas, porque esos primeros segundos van a ser muy importantes para captar la atención. A día de hoy es verdad que en la época que estamos, el contenido científico, ya sea una sesión, ya sea un artículo, etcétera, etcétera, lo más inmediato, lo más actualizado, siempre van a ser las redes sociales. Y yo creo que dentro de lo que son las diferentes redes sociales, probablemente Twitter es la reina, por lo menos en el mundo médico, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el contenido? Bueno, aquí para gustos, colores, ¿no? Pero yo creo que al final vivimos en una época de mucha rapidez, de mucho resumen, ¿no? Y ahí Twitter yo creo que tiene la ventaja de contenido breve y, sobre todo, infografía, ¿no? Que sea atractiva, resumen, una astra visual, ¿no? Que yo creo que siempre viene bien. Y a partir de ahí, por supuesto, meter el enlace de la publicación, del artículo, de la sesión que quieras comentar o comunicar, ¿no? Para, bueno, el que le parezca atractivo, le parezca interesante, poder ir a la fuente, ¿no? Pero yo creo que eso es la parte clave, ¿no? Brevedad en el contenido, muy resumidito y algo muy visual, ¿no? Hay gente que trabaja muy, muy bien el tema de los hilos, que es verdad que es algo que te tienes que sentar y que tienes que dedicarle su tiempo, pero ese, por ejemplo, resúmenes de guías o resúmenes de los congresos principales, ¿no? Que muchas veces se hacen en hilos. Esto tiene un valor enorme porque en 10 Twitter, en 15, en 20 Twitter tienes un resumen de un contenido científico de enorme valor, ¿no? Entonces, el formato de hilos, el formato de vídeos cortos metido en el Twitter o el tema de los visual astras, ¿no? Como una gráfica, resumen de la evidencia que estés comentando, creo que son tres formatos que funcionan muy bien, ¿no? Y que si quieres tener éxito y menciones y seguimiento en Twitter, es algo importante que uno u otro lo desarrolles, ¿no?